Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Gabo Castal el día de hoy, transmitiendo desde la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, aquí en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, en la delegación, o ya no es delegación, ahora es alcaldía, Gustavo A. Madero. Tenemos el día de hoy una invitada muy, muy importante para nuestro programa, que es la doctora Irma Patricia Flores Alier, que nos viene a platicar un poco de su experiencia en la parte de la investigación. Te suplico que te quedes con nosotros, que nos sigas a través de redes sociales, como lo es Twitter. En Twitter estamos como The Gest Media Educativa, a través también de nuestro canal de YouTube, donde cada vez se van sumando cada vez más y más suscriptores. Ahí nos puedes encontrar también como The Gest Radio. Te invito a que nos descargues a través de estas plataformas, ya que ahí se van, de alguna manera, se van concentrando todos los programas que aquí vamos generando. De este mismo modo, pues, damos inicio a la entrevista. Doctora, gracias por su valioso tiempo, su valiosa colaboración a esta noble causa. Como bien hablábamos un poquito tras de cámaras, nos gustaría saber cuál es su trayectoria en lo que es de su parte formación como estudiante y a lo largo también de su largo caminar ya como docente y como investigadora en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, Gabriel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fui egresada en licenciatura de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Posteriormente estudié la maestría en Métodos y Ciencias en el PESTIC, también del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente complementé esta información y esta formación a través de una maestría en Antropología Educativa. Y finalmente terminé un doctorado en educación que me fue abriendo cada uno de ellos más visión acerca de lo que la necesidad de ser un docente y posteriormente un docente investigador. Actualmente, bueno, he trabajado para la institución 30 años y la parte de la investigación ha sido algo fundamental en esta parte, sobre todo en la matemática educativa, que es mi especialidad. ¿Cuál es su alma mater, doctora? ¿Dónde se ejerció usted? La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. ¿Qué es la ESIQUIE? La ESIQUIE, donde estudié como ingeniero químico industrial. Ok, muy bien. Pues bueno, para todos los chicos que nos están escuchando a través de esta emisión, se darán cuenta que la parte de la investigación es una parte medular, que probablemente hoy no lo ven tan importante porque todo lo tienen al alcance de un clic. Se meten a internet, se meten ahí a Google y todo lo que ustedes quieren lo encuentran ahí. Pero la parte importante de la investigación va más allá nada más de googlear o de buscar palabras o conceptos en internet. Doctora, ¿cuál sería la recomendación que le daría a ustedes a nuestros alumnos, principalmente que están ya casi en esta parte del tercer grado, para emigrar hacia los ESITs, o sea, la parte del medio superior, en cuestión de incentivar su parte de la investigación como tal? Bien, primeramente, un buen esfuerzo tendría que ser acercarse a este tipo de eventos donde precisamente tienen una noción mayor de lo que puede, de las alternativas a las cuales ellos pueden aspirar. Incluso si no las conocen, las pueden ir sometiendo a alternativas, porque están en una etapa muy importante en la que ellos tienen que tomar decisiones y algunas de ellas deben de ser bien consensadas. Entre mayor información tengan, es mejor. No únicamente a través de un Google, a través de este tipo de herramientas que son susceptibles de ser interpretables. Es mejor estar en este tipo de eventos, en este tipo de ferias, donde gente especializada en cada una de sus áreas, en cada una de las áreas del conocimiento, y escuelas ya muy específicas les pueden ayudar a tomar decisiones más claras. Ya lo escucharon alumnos, yo creo que es una clara referencia a lo que comenta la doctora. El hecho de que todos lo tengamos hoy más fácil no quiere decir que es lo más creíble también. Recuerden que en la internet, como en todos lados, hay mucha información y que requiere siempre de alguien que nos canalice y nos oriente realmente para saber si realmente lo que estamos buscando es lo correcto al final de cuentas, porque hay muchas desviaciones en la cuestión de la investigación. Doctora, ¿cuál cree que sean todavía los retos que enfrentamos todavía en México a este nivel para poder incentivar al alumnado a la parte de la investigación? Bueno, veo varios. De entrada, una falta de motivación en esta área. Ser investigador o buscar ser investigador
Tiene que tener sus cualidades, tiene que tener una formación previa. Si uno va teniendo acercamiento a eventos dentro de las mismas escuelas, dentro de las mismas instituciones educativas de nivel básico, si tenemos maestros que tengan esta formación, si finalmente tenemos accesibilidad incluso a software específicos, la tecnología es muy buena siempre y cuando esté bien orientada. Si desde un principio tenemos programas de investigación donde los alumnos puedan participar, ferias donde ellos puedan experimentar, esta sensibilidad que pareciera ser nata y no la es, la puedes desarrollar. Tienes que acercarte, tienes que fomentar, esa chispa debe de crecer. Y creo que uno de los grandes retos es, primeramente, que los maestros, desde el nivel básico, tengan esa formación, tengan esa inquietud para poder motivar a un alumno. Y el alumno, encontrar esos retos, esas necesidades. Actualmente, no solamente es una producción, una transformación de las materias primas que nosotros contemplamos. Tenemos que producir ahora con una nueva visión, y esa nueva visión en esta etapa es sustentabilidad. La parte de sustentabilidad es una área, una alternativa grandísima, es un abanico de oportunidades donde los jóvenes tienen gran potencial para desarrollarse, porque su creatividad y toda la parte de innovación se puede explotar, siempre y cuando haya una guía, primeramente. Okay. Hemos llegado a la primera parte de nuestra entrevista. Te seguimos recordando que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, como es de Gest Radio, a través de nuestro canal de YouTube. También nos puedes encontrar también en la red del pajarito, la red de Twitter, nos puedes encontrar como de Gest Radio Educativa. Y a través también de iVoox, que es la plataforma donde se generan todos los podcasts de todos los programas. Te rogamos que nos sigas en estas redes sociales y que sigas descargando nuestros espacios que se van generando en esta nueva emisión llamada de Gest Radio. Te recuerdo que nos puedes encontrar también en la plataforma también de Facebook. También nos encuentras también como de Gest Radio o de Gest también Educativa. Y también ahí puedes encontrar también algunas entrevistas, fotografías y todo lo que vamos generando en este noble canal. Te suplico que nos sigas en la siguiente emisión. Vamos a seguir platicando con la doctora sobre algunos otros aspectos importantes de la investigación. Así que quédate con nosotros a averiguar qué más vamos a tratar en esta gran entrevista. Soy tu amigo Gabo Castala y nos vemos en un momentito más. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos a nuestra segunda parte de este bloque importante que estábamos comentando con la doctora Irma Patricia Flores Alier, que es egresada del ESIC, que también es de aquí, es de casa, es del Instituto Politécnico Nacional, y nos hablaba un poquito de la parte esencial, cómo motivamos a estos alumnos de secundaria, que todavía andan como que dispersos, no saben dónde andan, pero que de alguna manera nos daba algunos consejos para poderlos adentrar un poco en el mundo de la investigación. Doctora, ya regresamos a nuestro segundo bloque. Gabriel. Y vamos a, ahorita en esta parte le toca el consejo ahora a la parte de los docentes. ¿Cómo motivamos a nuestros docentes que están en las secundarias técnicas de la Ciudad de México a darles esos tips para poder hacer un poquito más atractiva la investigación hacia los alumnos que tienen todos los días en sus aulas? Bien, sí, Gabriel. Yo sugeriría, entre algunas actividades, actualmente la tecnología digital es muy, muy importante, siempre y cuando nuevamente tengamos una columna vertebral. En este caso, la teoría de la matemática en contexto tiene desarrollada desde 1982 diseñada por la doctora Patricia Camarena, egresada. A la cual le mandamos un saludo a la doctora Pati. Saludos. Seguro nos verá más tarde. Okay. Y dado ello, si nosotros conocemos una teoría que te va a marcar la pauta para generar nuevas estrategias didácticas, creo que por allí sería una muy buena ventaja. Si a ello, aunado a esta teoría con 5 fases, la parte didáctica es esencial, puesto que allí marca precisamente cómo puedes ir tú paso a paso generar estrategias didácticas motivacionales que pueden permear bastante bien el alumno. Por otro lado, aunado a ello, la calculadora Texas Instruments actualmente tiene varios elementos como son los sensores de temperatura, de presión, de volumen, que te van a permitir en un momento dado percibir en tiempo real en el aula
eventos como movimientos oscilatorios, enfriamientos de sustancias, cosas que en un momento dado diríamos, tengo que ir a un laboratorio. Y no es así, simplemente en el aula tú puedes trabajar este tipo de instrumentos, esta tecnología basada en una teoría determinada y motivar bastante bien al alumno porque puedes crear varias estrategias, varias actividades y diseños que el alumno le es atractivo. Y en este caso también yo invitaría no nada más a los padres, a los maestros, sino también a los padres de familia a que se acercaran a este tipo de elementos. Pareciera algo de otro mundo, pareciera muy sofisticado. Hay muchas ferias también, varios simposios que se van dando a través de la utilización de esa tecnología. Entonces me parece muy pertinente que tanto docentes como padres de familia acercando a los jóvenes a este tipo de herramientas. La recomendación de la doctora va en el sentido de que acercar un poco más estos materiales didácticos que tenemos a veces, que creemos que están muy, muy, muy fuera del alcance, pero que hoy a través de buscar un poco en internet también y que aterrizar esta parte teórica y también llevar a la parte práctica, donde el alumno vea de alguna manera cristalizada más esos conceptos que a veces son muy abstractos y que de alguna manera les cuesta trabajo el asimilar. Por ejemplo, algún concepto se me ocurre, no sé, alguna mezcla de sustancias, de verlo de una manera como muy aburrida, de alguna manera de traerlo un poco en la interacción y que poder ellos combinar a través de ya sea de software o de alguna parte sensorial, como lo bien lo comentaba la doctora. ¿Cómo es que a través de estos elementos vamos haciéndolo más atractivo para ellos? Doctor, en este sentido, ¿pudiera platicarnos un poco cuál ha sido ya sus últimos trabajos, su último proyecto en el que está usted ahora trabajando? Me platicaba algo en el desarrollo de elementos pedagógicos a nivel que es nivel medio superior o ya a nivel superior. Sí, Gabriel. A nivel superior, actualmente en la ESIQUE, estamos desarrollando lo que vendría siendo el laboratorio de matemáticas, el cual va a soportar a todas las materias básicas en un principio, física, química, termodinámica, pero también ya con una visión hacia la especialidad. Por ejemplo, fácilmente usando este tipo de herramientas, nosotros podemos ver una velocidad de reacción, el comportamiento de ella, usando este tipo de sensores, viendo la presión, cómo va cambiando del gas, ver el comportamiento gráfico de este fenómeno, sin necesidad de llegar a un laboratorio piloto donde tengas que trabajar un reactor y tengas que meter a régimen permanente, hacer una serie de labores ya más complicadas. Esto lo puedes empezar a visualizar previamente. Entonces, este tipo de desarrollos, de prácticas, se están haciendo actualmente en el ESIQUE y la intención es que tiene cuatro fases. Primero, un libro que te va a permitir trabajar didácticamente el proceso. Te va a dar la instrucción, tienes un video que te va a mostrar cómo lo debes de hacer, incluso tanto el docente como el alumno, qué debe de esperar ver, y finalmente la utilización del sensor paso a paso, que esto es la parte novedosa, porque si aparece en la plataforma, tú puedes accesar Texas Instruments, ciertos experimentos, pero no tienen conjunto toda la información. Entonces, esta es la idea de la primera diseño del laboratorio matemático dentro del ESIQUE y de hecho dentro del Politécnico, que tuvo como soporte previo el desarrollo de programas en la plataforma Moodle. Este fue su primer impulso, ahora ya estamos en esa parte usando tecnología actualmente de la Texas Instruments. ¿Y esto nada más es propio de ESIQUE o está aplicado a algunas escuelas de nivel superior? Bueno, estos trabajos se han presentado en diferentes escenarios nacionales e internacionales. Ajá. No solamente es una cuestión del Politécnico. Los avances se han presentado en otros lugares, hemos ido a otras universidades, a otros países y ya se han mostrado incluso por videoconferencia, hemos trabajado con docentes precisamente para desarrollar este tipo de estrategias didácticas que les puedan ayudar. Okay, y a nivel medio superior y superior, ¿cuál es la empatía que se observa por la parte del alumnado en conjunto con el docente en el uso de estas nuevas herramientas? ¿No son como muy rejegos a no quererlas utilizar o realmente hay una apertura para este uso? Como todo, cuando algo conoces como por primera vez, el miedo al cambio, es el ¿no? impacto del cambio, sí, claro. Tanto para alumnos como para maestros, pero es sorprendente porque es casi de esperarse que es novedoso, y por ser novedoso, interesante, y es lo que también buscamos. Ahí entra la parte de la motivación que hablábamos en un principio. Claro. Es motivante. Finalmente, ellos lo dominan, y es que son tan
formados dentro de la tecnología que acaban casi enseñándote ellos a ti nuevas opciones de utilizar este tipo de herramientas. Entonces, sí es bien aceptado finalmente, se le ve el acercamiento que tienen los alumnos y ya cuando ellos te dicen, ah, ya le entendí, o como dicen, ya me caí el 20, ajá, tú quedas bendecido porque dijiste, ya, entendieron, les queda muy bien esta información cada vez que se acercan a este tipo de herramientas. Ok, y esta parte supongo que es también bien visto por la industria, porque al final de cuentas sí. Estamos trabajando con los futuros profesionales que van a estar ahora del otro lado y que van a estar manipulando ya dispositivos de verdad y que van a estar ya resolviendo problemas en la vida diaria. ¿Cuál es también la respuesta de la industria en relación a estas nuevas metodologías de enseñanza? Esta vinculación se está dando poco a poco. Buscamos precisamente que este tipo de laboratorio experimental pueda resolver problemas reales de la industria. Claro. Para eso estamos trabajando con el departamento de vinculación. Apenas estamos teniendo acercamientos, pero esa es la intención. Más allá de dejarlo en una expresión estratégica de enseñanza, queremos que tenga aplicabilidad. Y bueno, lo que hemos logrado es, hasta el momento, no en la parte industrial, pero sí en la parte cognitiva, hacer enlaces horizontales, que estas asignaturas tengan soporte, digo, que esta tecnología tenga soporte para las diferentes asignaturas en los semestres que ellos van, con materias que ellos van cursando en el momento, balance, termodinámico, o sea, se ve la aplicabilidad de esta tecnología. Que realmente sea un apoyo a todas las materias, uh-huh, y que haya una... Digamos que hay un eje en común, ¿no? Es un eje común, esa es la idea precisamente. Fíjense qué interesante esta parte. Pues estamos llegando ya al fin de esta interesante entrevista con usted, doctora. Y no sin antes, que usted nos da una conclusión en el sentido de cómo adentrarnos a esta parte de la investigación. Sé que ha sido algo redundante en la entrevista, la parte de la investigación. Sin embargo, quiero enfatizarlo muy bien. Creo que hemos dejado de hacer algunas cosas y que hoy, uh-huh, por la tecnología... También esa parte de la apatía en investigar nuevas cosas, como que ya no le damos tanto la importancia. Pero doctora, en esa parte de la conclusión, ¿cuál sería el mensaje que le mandaría en general a nuestro alumnado que nos va a estar escuchando más tarde y que realmente va a tomar en cuenta también sus consejos? Sí. Jóvenes, yo lo que les invitaría es a que se acerquen más precisamente a las necesidades que tenemos que desarrollar. Este tipo de necesidades nos van a abrir alternativas y estas alternativas puede ser una de tantas, la investigación. Esta investigación tiene que estar dirigida y bien informada. Infórmense, más allá de utilizar el internet, acérquense a sus maestros, acérquense a este tipo de eventos y la intención es de que ustedes hagan una muy buena elección. Más aún que ahorita van a entrar en una etapa de toma de decisión y esto debe ser lo más certero, más informado y si en parte de ello ustedes descubren potenciales, creatividad, van a ser innovadores y creo que es lo que necesita el país. Gente como ustedes que están frescos y llenos de ímpetu, hay que aprovecharlos. Claro, creo que es un mensaje importante también para nuestros padres de familia que están del otro lado también escuchándonos, viéndonos más tarde, de incentivar a nuestros hijos en casa, de hacerles ver que la parte de la investigación es algo también interesante. Y también en las aulas, ¿por qué no? También a tus compañeros docentes, hacer más atractivo la parte de la investigación y esta parte a veces de consentirlos tanto con darles todo el material al alcance de su mano para que ellos nada más lo desarrollen. Creo que una o dos veces pudiera ser muy bien a lo largo del ciclo escolar o del semestre o de la modalidad en la que se encuentren, pero siempre tratar de buscarlos y llevarlos a esta parte de la investigación. Pues bueno, agradecemos mucho el espacio prestado por nuestra nueva institución, uh-huh, y también a través también de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas está este nuevo espacio llamado de GES Radio. Mandamos también un saludo al licenciado Salgado Cuevas, que es el director general de las Escuelas Secundarias Técnicas, uh-huh, que también ha puesto también gran parte de este apoyo para que hoy podamos transmitir este programa. A nuestros compañeros también del staff técnico, como es nuestro amigo Germán, nuestro amigo Memo, nuestro amigo camarógrafo, que la primera vez que lo veo, a Jacinto, que nos está también acompañando con la parte de la grabación del programa. Les agradecemos mucho, mucho que nos estén siguiendo a través de esta emisión. Te recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, una de ellas es YouTube. Tenemos nuestro canal que es de GES Radio y nos puedes encontrar también todos los programas que vamos generando. Ahí se van a quedar esperándote para que tú los puedas descargar. También a través de iVoox nos puedes encontrar a través de GES Radio Educativa.
Y puedes crear todos los programas que estamos aquí generando. Y a través también de Facebook, en la plataforma de GEST Media Educativa, también nos puedes encontrar. Así que no tienes pretexto para no seguirnos, para no descargar, para no compartir también estos programas. Y de alguna manera te agradecemos también tu tiempo prestado para esta entrevista, y que esperamos que te haya servido de algo esto que hemos platicado hoy, el tema central que es la investigación. Doctora, al final, si guste mandar algún saludo, no sé, a algún alumno, algún personal que más tarde vaya a estar recomendando este material, que va a estar esperando esta respuesta de su parte. Sí, gracias, Gabriel. Bueno, pues me queda más que agradecer a todos, el staff, a ti mismo, esta invitación. Es muy grata para mí, espero que haya posteriores, pero lo más importante es pues agradecer a todos que vean este tipo de eventos, que no los dejen, síganlos, y es lo más importante, que ustedes conozcan, entre más informados es mejor. Y un saludo a todos los que contribuyeron para este evento, a mis alumnos, que precisamente ayer acabamos de hacer una visita muy relacionada con este tipo de eventos, les mando un gran saludo. Ok, pues bueno, llegamos al final de esta entrevista, soy tu amigo Gabo Castala, titular del programa de Ticleando el día de hoy, transmitiendo desde la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, nuestra alma mater. Desde aquí un gran saludo, nos vemos a la próxima.